a quienes les agradecemos por su apoyo, por el apoyo que nos han brindado técnicamente y para estar en este lugar. También un saludo y un agradecimiento a nuestro equipo de trabajo, al administrador nuestro, Riquelmi Moreno, a los dos bibliotecarios nuestros, Carla Beltrán, Ninron Girón, que son apoyos incondicionables y, bueno, y a diario nos ayudan en las labores de la academia. Muchas gracias por esta participación. Gracias, y vamos a iniciar entonces con las palabras de nuestro invitado especial, el señor embajador de España, Carlos de la Morena Casado. Buenas tardes y bienvenidos aquí al Centro Cultural de España. Invitado especial no, todos los demás son los especiales. Yo no tengo nada de especial. Bien, para mí es un enorme placer poder recibirles hoy aquí a directora de la Academia de la Historia, siempre tiendo a decir de la Real Academia de la Historia o de la Real Academia, pero tengo que ahora cuidarme de decir de la Academia de la Historia, y también a los demás académicos, los honorables ponentes y a todos vosotros, amigos, que estáis aquí y que sois también asiduos a este centro cultural. Aunque sea de una manera también muy modesta, quisiera decir que, aparte de celebrar esta fecha tan importante como es el centenario de la Academia de la Historia, yo voy a intentar colar también algo mucho más modesto. Es que celebramos los 15 años de la gran biblioteca que tenemos aquí en el Centro Cultural. Pero bueno, lo que estamos es para celebrar una fecha tan importante como son los 100 años de la Academia de la Historia. Y es que, junto con sus académicos, merecen un reconocimiento muy especial. Como ustedes saben, existe pues el hecho curioso de que el origen de la Academia Salvadoreña de la Historia se remonte a Madrid, precisamente al año 1922, en el que en ese momento estaba de encargado de negocios de El Salvador el historiador y muy respetado diplomático Ismael Gómez Fuentes, cuyo nieto Héctor Lindo Fuentes, creo que estará presente a través de los medios de comunicación, del internet, estará presente en su condición de ponente de esta conferencia. Pues bien, estando allí Ismael Gómez Fuentes, me refiero allí en Madrid, tuvo la iniciativa de fundar la institución bajo los auspicios, en este caso sí, de la Real Academia de la Historia de España, de la que entonces era su director el jurista y literato Francisco Javier de Uhagón. De esta manera, bueno, pues ambas academias quedaron hermanadas simbólicamente, y ojalá este año, precisamente este año de efeméride tan importante, nos permita reforzar todavía más los vínculos que existen, no solamente entre las dos academias, sino entre la Academia de la Historia y España en su conjunto. Desde la Embajada de España y su Centro Cultural, siempre
hemos colaborado con la Academia Salvadoreña de la Historia, y no me refiero exclusivamente a lo señalado anteriormente respecto a su fundación, a su creación, sino que, por no ir más lejos, cabría destacar el último de los actos, que es justamente en el marco del Bicentenario, acto realizado de forma conjunta con, como es la exposición 200 ID, aunque también, no yéndonos tan atrás como 1922, para mí una de las actividades que me han parecido probablemente más interesantes y de que además hemos estado hablando esta semana en una reunión con la Academia de la Historia, era la actividad de visibilizar el patrimonio de Ciudad Vieja, actividades que ya lo realizamos. Ciudad Vieja, como saben ustedes, es el asentamiento primigenio de la Villa de San Salvador, el primero en ser fundado aquí por los españoles en El Salvador en 1528. También se produce una cosa interesante, y es que como se abandonó poco después, creo que eran solo 17 años después de su asentamiento, esto tiene una gran importancia porque permite dar una fotografía muy específica, muy precisa, de cómo eran esos primeros asentamientos españoles en esta región. En cualquier caso, estamos verdaderamente satisfechos y de verdad estamos muy honrados de poder albergar aquí en el Centro Cultural Español la primera de las actividades de la Academia Salvadoreña, la primera que realiza para celebrar esta efeméride y con la conferencia de el nieto del fundador, con la conferencia de Héctor Lindo Fuentes. Es un privilegio que agradezco muchísimo, señora directora. Seguro que a través de sus palabras, además, nos permitirá hacer un recorrido no solamente desde su creación, desde su fundación, sino que pasando por su desarrollo y por su situación actual, la evolución en definitiva de esta institución. Esperamos que disfruten de este acto, yo estoy convencido de que lo haré, y que esta efeméride nos permita seguir fortaleciendo los vínculos y relaciones que hasta ahora hemos tenido. Muchas gracias. Bueno, vamos, gracias, señor embajador, por esas palabras, y vamos a continuar con la participación de los tres académicos que tienen a su cargo la parte central de este evento, que es la narración que nos van a hacer de los orígenes de la academia y su trayectoria durante todo este tiempo. Continuamos entonces con la participación primero de Héctor Lindo Fuentes, quien se referirá al contexto histórico del surgimiento de la Academia Salvadoreña allá en los años de 1922. Héctor Lindo Fuentes es profesor emérito de Historia de la Universidad de Fordham en Nueva York y coordinador del Faro Académico. Obtuvo su doctorado en Historia en la Universidad de Chicago. Es miembro de número de la Academia y es un reconocido historiador especializado en temáticas de siglo XIX y siglo XX. Y además de estas investigaciones tiene diversas publicaciones. La participación de Héctor Lindo, como ya se mencionó, va a ser a través de un video y ahora pues le pedimos que si lo podemos correr.
El tema de hoy es geopolítica y la Academia Salvadoreña de la Historia. A primera vista, estas dos cosas no parecen tener mucho que ver, pero espero que al final de la presentación quede claro el sentido de este título. Hoy conmemoramos que el 28 de enero de 1922 hubo en Madrid una reunión de la Real Academia de la Historia en la que se eligieron miembros correspondientes en El Salvador. Como dice el boletín de la Real Academia que pueden ver en esta foto, en esa misma sesión, y cito, quedó reconocida esta corporación así constituida como correspondiente de nuestra Academia de la Historia en la República de El Salvador. La Academia no empezó a funcionar inmediatamente. De hecho, hubo que esperar 3 años, hasta 1925. Un despacho del representante de Estados Unidos incluyó un relato bastante despectivo del acontecimiento. Cito textualmente mi traducción del informe. El 1 de abril se llevó a cabo en el Salón de Actos de la Universidad Nacional la solemne inauguración de la Academia Salvadoreña de la Historia. Estuvieron presentes el presidente de la República, el cuerpo diplomático y consular y numerosos funcionarios del gobierno. El encargado de negocios español recibió un lugar de honor, presumiblemente porque la nueva organización se inspiró en la Academia Española de la Historia. Como suele ocurrir en los países pequeños, es de temer que poco o nada, más allá de la ceremonia de inauguración, se sepa de esta sociedad científica, y pone sociedad científica entre comillas, cuya fundación probablemente no se debió tanto a la demanda espontánea de los estudiosos de la historia como al deseo de poseer una institución tan altisonante como la de cualquier otro país. Aparentemente el diplomático no tenía mucha fe en nosotros. Para colocar en contexto la fundación de la Academia, he dividido mi presentación en 3 partes, que espero que tengan sentido. Primero, el proyecto hispanoamericanista, y explicaré de qué se trata esto. Luego, hablaré sobre la situación después de 1898, del desastre del 98, como dicen los españoles. Y, en tercer lugar, sobre el periodo inmediato a la fundación de la Academia. Estoy tratando así de colocar en un contexto más amplio la fundación de la Academia. Para abrir el tema del hispanoamericanismo, voy a leer fragmentos de una carta que envió el ministro de Relaciones Exteriores de Costa Rica, Alejandro Alvarado Quirós, al encargado de negocios de El Salvador en España y fundador de la Academia. Dice la carta: San José, 14 de octubre de 1921. Señor Don Ismael G. Fuentes, encargado de negocios de El Salvador, Madrid. Mi querido amigo, te confirmo mi cablegrama de antier. Tenía por objeto suplicarte que dieras publicidad a los festejos del Día de la Raza que celebramos en esta sección de América Española con inusitado entusiasmo, por estar la madre patria en lucha contra los eternos rebeldes del amorismo. Se puso la primera piedra al futuro monumento dedicado a Isabel la Católica, decretado por el Congreso y sancionado con mucho gusto por nosotros. Conste, pues, que no quedará en proyecto, o como decimos, en el limbo de las buenas intenciones. Será un bronce que pediremos a un artista de la península. Respecto a la Academia Costarricense correspondiente al español, Julio, y se refiere a Julio Acosta, el presidente de Costa Rica, te escribirá con extensión. Ambos formamos la lista del personal que sería propuesto por tu valiosa mediación y la de tu ilustre amigo, señor Maura, para este propósito. El más calificado elemento para trabajar en este asunto es Ricardo Fernández Guardia, historiador y literato de quilates muy altos, tesonero en el trabajo y españolista de vieja cepa. Creo que esa academia será interesante como estímulo para los jóvenes que hoy aspiran a tener un nombre y que, como centro para muchas iniciativas de carácter unión hispanoamericanista, desempeñará importante papel.
las gracias más rendidas en nombre de Costa Rica. Con mi respetuoso saludo a Doña María, recibe mis mejores recuerdos, con que se despide Alejandro Alvarado Quirós. Esta carta de Alvarado Quirós coloca en el mismo paquete algunos elementos importantes para la presentación de hoy. Los festejos del Día de la Raza, el monumento dedicado a Isabel la Católica, la Academia Costarricense correspondiente a la Española, el contexto de la Guerra de Marruecos que libraba España, el señor Maura, y se refería aquí a Antonio Maura, presidente del Consejo de Ministros en España, y finalmente habla de iniciativas de carácter Unión Hispanoamericanista. Esto último, el carácter Unión Hispanoamericanista o el hispanoamericanismo, es un tema que ha recibido bastante atención de colegas historiadores, empezando por el trabajo de Fred Pike a principios de los años 70. Curiosamente, el profesor Pike estuvo casado con una salvadoreña y es padre de una salvadoreña, o fue padre de una salvadoreña. Además, está el trabajo más reciente de David Marcilassi en la Sorbona y varios otros artículos. Les muestro aquí una pequeña selección del tipo de trabajo al que me estoy refiriendo. No puedo entrar en detalle, pero basta decir que hablan del hispanismo y del hispanoamericanismo como el proyecto de crear una comunidad cultural entre España y los países hispanohablantes de Latinoamérica, y de que dicha comunidad cultural podría acarrear beneficios de tipo político y económico. Esta idea de que se podía fomentar una comunidad cultural comienza tímidamente, según Pike, en la segunda mitad del siglo XIX. Comenzó con actividades de la Academia Española de la Lengua, que a partir de 1861 comenzó a conceder membresías correspondientes a académicos y luego a academias en América Latina. Hubo en España otros campeones de esta idea del hispanoamericanismo. Personajes como el novelista Juan Valera creían que la literatura era un lazo importante, porque la literatura hispanoamericana se inspiraba básicamente en la literatura española. A partir de la restauración borbónica, a finales de 1874 en España, el Estado español adoptó la iniciativa, primero tímidamente y luego con más fuerza, como un proyecto para renovar el prestigio del Estado español. En 1885 aparece una organización para promover el hispanoamericanismo. Se trata de la Unión Iberoamericana, que tenía metas tanto culturales como comerciales. Esta temática adquiere gran relevancia después del desastre de 1898. La guerra hispanoamericana o hispanoestadounidense, cuando Estados Unidos arrebató a España Cuba, Puerto Rico y las Filipinas. Después de esta humillación, se vuelve al proyecto de renovar el prestigio internacional de España, fomentando el hispanoamericanismo, con la ventaja añadida de que después de 1898 ya los hispanoamericanos no veían a España como a un poder colonial, como a una amenaza colonialista. España había perdido todas sus colonias. El hispanoamericanismo toma fuerza, pero va a cambiar de sentido, de racionalidad política a través del tiempo. La guerra europea, por ejemplo, es uno de los elementos que hacen que cambie de significado. Lo mismo ocurre como resultado de los problemas en España, como el anarquismo y el separatismo catalán. El siguiente paso es explicar la traducción de este proyecto español a la realidad salvadoreña. La Academia de la Lengua comienza en El Salvador en 1875, cuando la Academia Española nombró miembros correspondientes en El Salvador. Aquí quiero destacar dos cosas. En primer lugar, los miembros de esa primera academia, y en segundo lugar, la fecha en que se organizó. En la lista de miembros que les presento aquí, quiero destacar a Juan José Cañas. Como ustedes saben, Cañas es el autor de la letra del himno nacional. Fue un literato distinguido.
Pero también era famoso porque era veterano de la guerra contra William Walker, cuando los ejércitos centroamericanos se aliaron para combatir al filibustero Walker, que había tomado el control de Nicaragua en 1856. Esto no fue un episodio más en la vida de Cañas, sino que definió su activismo político por el resto de su vida. Esta identidad de Cañas como uno de los luchadores que había ido a Nicaragua al mismo tiempo que Gerardo Barrios, creo que fue uno de los motivos para vincularse a lo que muchos veían como defensa cultural contra el proyecto expansivo del destino manifiesto de Estados Unidos a mediados del siglo XIX. Pasemos ahora a la fecha de la fundación de la Academia, 1875. Tenemos que tomar en cuenta que el país estaba comenzando las reformas liberales que culminaron con la privatización forzada de ejidos y tierras de comunidades indígenas. En toda América Latina se estaba abrazando la promoción de la lengua castellana para unificar los estados que, después de las independencias, habían pasado por un periodo muy convulso de mucha división. Las divisiones no eran solamente ideológicas, sino también entre grupos étnicos. En estas circunstancias, los grupos hegemónicos, mestizos y criollos, veían como amenaza a las comunidades indígenas. En El Salvador, los líderes del país decían con toda claridad que veían a los pueblos indígenas como obstáculos al progreso. La exaltación de la pureza de la lengua castellana que buscaba la Academia de la Lengua era atractiva como herramienta para la unificación del país alrededor de la lengua castellana. También era una forma de señalar que la modernidad estaba en el español y de decir tácitamente que esas poblaciones que hablaban náhuatl o lenca eran un lastre para el proyecto agroexportador. Vemos entonces que había una racionalidad política salvadoreña para abrazar esta primera versión del hispanoamericanismo. Como dijimos, después de la guerra hispano-estadounidense de 1898, el proyecto hispanoamericanista cobró nueva fuerza en España. La celebración de los centenarios de la independencia a lo largo de América Latina a partir de 1910 ofrecieron una ocasión para promover el hispanoamericanismo y redefinir el significado de la independencia. Si se quería fortalecer la relación entre España y sus antiguas colonias, era poco recomendable insistir en luchas violentas contra el poder colonial o utilizar la ruptura de cadenas como metáfora para la independencia. El hispanoamericanismo exigía nuevas narrativas para los movimientos de independencia. La estrategia discursiva del hispanoamericanismo era hablar de emancipación en lugar de independencia. La emancipación se entendía como algo muy diferente a una lucha violenta contra un poder colonial. La emancipación la adquieren las hijas e hijos al llegar a la mayoría de edad, pues ya están listos para caminar por su cuenta. En esta versión de la independencia, o mejor dicho, de emancipación, la madre patria había educado a sus descendientes y les había dado una religión para que pudieran emanciparse. Las autoridades españolas buscaron una participación destacada en las fiestas de los centenarios en toda América Latina. El ejemplo más notable quizá fue el viaje de la infanta Isabel de Borbón, tía del rey Alfonso XIII, a las celebraciones en Buenos Aires. En esta foto pueden ver a la infanta Isabel en coche, circulando por Buenos Aires y saludando al público. Además de las fiestas del centenario, se empezó también a fomentar la idea de una fiesta de la raza. Estos son elementos que adquirieron un significado particular en El Salvador.
Un año después de la celebración de los centenarios en Buenos Aires y en Ciudad de México, El Salvador conmemoró con gran pompa el centenario del primer grito de independencia. El gobierno de Manuel Enrique Araújo organizó una gran variedad de actividades, incluyendo congresos, ceremonias, monumentos. De hecho, el centenario del primer grito de independencia fue mucho más organizado, mucho más relevante que el del acta de independencia 10 años más tarde. Pero bueno, ya llegaremos ahí. Quiero destacar el discurso del alcalde de San Salvador en esa ocasión. Este apareció en la publicación de la Unión Iberoamericana. Esta es la organización que se había fundado en 1885 para fomentar el hispanoamericanismo. Les leo un párrafo del discurso del alcalde, el señor Chica, y él dice, y cito: España se tomó tanto interés por la educación de estos pueblos como una madre. Lo instruye, fomenta el buen ejercicio de las profesiones liberales, y sus asambleas provinciales son otras tantas escuelas políticas en donde los hombres aprenden a ser libres. Es decir, el alcalde revisa la idea de la independencia, no como algo confrontativo, no se trata de romper las cadenas, como decían a principios del siglo XIX, sino que la madre patria preparó a sus descendientes para la emancipación. El discurso es muy detallado, insiste mucho en esta idea, pero no se los voy a leer completamente porque pues, resultaría muy largo. El señor Chicas pronunció este discurso que acercaba a El Salvador a España en circunstancias en que había una gran efervescencia en El Salvador por las actividades de Estados Unidos en Centroamérica y el Caribe, al grado que los Marines invadieron Nicaragua pocos meses después. Pueden ver en esta foto una página del periódico Vox Populi en San Salvador en febrero de 1912, escasos 3 meses después de las celebraciones del centenario en San Salvador. El titular habla de la unión de la raza latina. En el primer párrafo dice que, y cito, la persistente y explícita amenaza del imperialismo del norte ante su incalificable conducta de avance y expansión sobre el continente americano, en presencia del odio entrañable cada día más manifiesto que esa nación profesa a nuestra raza, a la que gratuitamente ha jurado total exterminio. Termina la cita porque sigue en este estilo párrafo tras párrafo. Este artículo habla sobre la raza latina amenazada por el imperialismo. Este es un uso de la palabra raza muy diferente al de los darwinistas spencerianos. Esta versión del significado de raza estaba más vinculado al concepto de hispanoamericanismo, de comunidad cultural. Se hablaba de la raza latina como contrapuesta a la raza anglosajona. Después del desastre del 98, autores como José Enrique Rodó en Uruguay habían empezado a reaccionar contra las ambiciones imperialistas de Estados Unidos. Rubén Darío también hablaba de esto y hablaba de la raza latina, de la raza hispanoamericana. Eran términos un poco vagos que se podían definir más o menos ampliamente, pero siempre se regresaba a la idea de una comunidad cultural, la raza latina que estaba amenazada por la raza anglosajona, la comunidad hispanoamericana que estaba amenazada por el coloso del norte, se decía en aquella época. Ese es el significado de raza al hablar del 12 de octubre como Día de la Raza. Esta es una celebración que proviene exactamente de estos años. La iniciativa de la Fiesta de la Raza para conmemorar la llegada de Cristóbal Colón al continente americano es una historia un poco curiosa que tiene su origen en Nueva York. Los inmigrantes italianos, que como todo grupo inmigrante nuevo se sentía marginado por los grupos hegemónicos, declaró el Día de Cristóbal Colón como una forma de fomentar el orgullo italiano, el orgullo étnico. Todavía hay en Nueva York un redondel en una esquina del Parque Central que se llama Columbus Circle. El gobernador de Nueva York declaró Columbus Day, el Día de Colón, como fecha oficial en 1910.
Dos años más tarde, en su esfuerzo por crear una comunidad hispanoamericana, las autoridades españolas habían dado seguimiento a las celebraciones de los centenarios de la independencia con la conmemoración de la Constitución de Cádiz. Durante estas festividades surgió la idea de imitar a Nueva York promoviendo un día festivo que conmemoraba la hazaña española del viaje de Colón, ahora una hazaña española, denominándola Fiesta de la Raza, para celebrar la hispanidad, esa importante comunidad cultural. A partir del año siguiente, la Unión Iberoamericana comenzó una campaña formal para introducir la Fiesta de la Raza en toda América Latina como fiesta oficial. Al mismo tiempo, la situación en Centroamérica era sumamente seria. Estados Unidos había invadido Nicaragua en 1912 y la agitación antiimperialista había obligado en El Salvador a Manuel Enrique Araujo a hacer malabarismos diplomáticos para acallar el furor popular y detener el impulso de Estados Unidos. Pero a Manuel Enrique Araujo lo asesinaron en 1913. Después de este triste suceso, tomó el poder Carlos Meléndez, que heredó el problema de lidiar con el ascenso imperial de Estados Unidos y con las movilizaciones antiimperialistas que dominaban la política en todo el país. Este es el entorno político de la proclamación en 1915 de la Fiesta de la Raza como festividad oficial en El Salvador. La revista de la Unión Iberoamericana publicó la proclamación salvadoreña y también un artículo muy ilustrativo del significado político de la proclamación de la Fiesta de la Raza. La revista, al informar sobre una manifestación antiimperialista en San Salvador, dice que, y cito, "en el reciente conflicto internacional entre México y Yanquilandia, el pueblo salvadoreño, el pueblo de las indomables rebeldías, digno descendiente de su inmortal cacique Atlacatl, se levantó como una ola de indignación para protestar enérgicamente en contra de la intervención norteamericana en México". Y luego cita un extraordinario discurso que pronunció el presidente Meléndez ante los manifestantes que habían llegado a su casa. Y cito, "si las hostilidades se rompen entre México y los Estados Unidos, nuestra actitud debe ser digna de nuestro origen heroico. Antes de que los hombres del norte entren a la ciudad de los palacios, las huestes norteamericanas pasarán no solo sobre el último mexicano, sino también sobre el último salvadoreño". Se refiere a la invasión de Veracruz de parte de Woodrow Wilson. La publicación de este texto en la revista de la Unión Iberoamericana muestra que no era coincidencia que en El Salvador se estuviera promoviendo la idea de la raza hispanoamericana al mismo tiempo que se muestra la necesidad de defenderse en contra de la raza anglosajona. Pasemos ahora a la fundación de la Academia. Tenemos cuatro fechas importantes de la presencia del hispanoamericanismo en El Salvador, alrededor de la fundación de la Academia. Me refiero al centenario del Acta de la Independencia en 1921, sería la primera fecha. 1922, el día en que la Academia Española nombró a salvadoreños como correspondientes. 1924, la colocación de las esculturas de los Reyes Católicos frente al Palacio Nacional. Y finalmente, 1925, la primera sesión de la Academia. Para el centenario vamos a tener una situación muy diferente a la de 10 años atrás. El centenario del primer grito de la independencia había sido una fiesta de fervor hispanoamericano. En 1921 el contexto era totalmente diferente. Si en 1911 había una clara sospecha a la creciente influencia de Estados Unidos, un sentimiento realmente antiimperialista, para 1921 ya había pasado la Primera Guerra Mundial
en la que Estados Unidos se había consolidado como potencia mundial. Además, El Salvador estaba pasando por una crisis económica muy seria, y esto obligaba al gobierno de El Salvador, el gobierno de Jorge Meléndez, a buscar la ayuda de banqueros estadounidenses. La situación era tan seria que hay un informe del representante de Estados Unidos que decía muy claramente que había que aprovechar esa crisis económica del Salvador para ganar influencia sobre los asuntos salvadoreños. Al mismo tiempo que ocurría todo esto y que había una crisis económica, había un esfuerzo por unir Centroamérica que triunfó y fracasó en un plazo de 11 meses durante el año 1921. Estamos hablando entonces de un país muy dividido. El comité organizador de los festejos del centenario lo presidía un español que había sido de paso el gran promotor de la fiesta de la raza en El Salvador, un señor que se llamaba José Marc. Él había incorporado al comité del centenario a las mismas personas que lo habían ayudado en la fiesta de la raza, incluyendo a varios de los más conocidos antiimperialistas del país, como Salvador Merlos y José Mejía. Por otro lado, el mensaje presidencial del presidente Jorge Meléndez, el día del 15 de septiembre, centenario del acta de independencia, ni siquiera mencionó a España. O sea que, con respecto al tema del hispanoamericanismo, la situación en 1921 fue muy ambigua. Luego, en 1922, viene la fundación de la Academia, el 28 de enero, con la cesión de la Real Academia Española, en la que se dio el carácter de correspondiente a la española. Realmente, en esa ocasión, toda la acción estuvo en España. Nada ocurrió en El Salvador. Y fue impulsada por un diplomático que creía que el éxito de su gestión dependía de sus buenas relaciones con el mundo oficial español. Y en esos momentos, Antonio Maura, que estaba en la presidencia del Consejo de Ministros y que tenía en sus manos gravísimos problemas, como los reveses en la guerra de Marruecos, empezó a darle alta prioridad al hispanoamericanismo. Entonces, el encargado de negocios de El Salvador, don Ismael Fuentes, veía ventajoso servir de intermediario para la fundación de la Real Academia, lo que lo colocaba en una buena posición en el mundo oficial español. Esa es la única forma que he encontrado para interpretar ese momento. Ciertamente, el impulso no venía desde El Salvador. Luego, en 1924, el día de la fiesta de la raza, se instalaron las esculturas de los Reyes Católicos frente al Palacio Nacional. Este sí es un momento de hispanoamericanismo más claro y con acción en ambos lados. Tienen ustedes aquí una foto de la escultura de la reina Isabel la Católica antes de su envío a El Salvador, durante una ceremonia oficial de entrega al representante salvadoreño. En la foto está a la izquierda Cuyo Valera, que era el escultor y de hecho sobrino de Juan Valera, que el siglo XIX había sido impulsor de la idea hispanoamericanista. Luego al ministro Fuentes, a la señora de Fuentes y a la derecha el dictador Primo de Rivera. La asistencia de tan alto personaje les da una idea de la importancia que la oficialidad española daba al proyecto hispanoamericanista. El día de la instalación de las esculturas, el tema recibió gran publicidad en El Salvador. El presidente Quiñones participó en las actividades de la fiesta de la raza, pues veía las ventajas políticas del tema. Bajo Antonio Maura y Primo de Rivera, el proyecto hispanoamericanista se había vuelto más conservador. Y esto le convenía a Quiñones, quien lo usaba para ganar simpatías de nacionalistas salvadoreños sin apoyar a los antiimperialistas. Por último, en 1925, tenemos la primera sesión de la Academia, descrita por el representante de Estados Unidos. Vale la pena repetir
lo que dijo sobre la actividad de la academia, y cito textualmente: poco o nada más allá de las ceremonias se va a saber de esta sociedad científica entre comillas, dando a entender que quienes se dedican a escribir historia en El Salvador no pueden producir obras científicas de calidad para comprender el pasado. Agradezco desde aquí el trabajo de años de mis colegas en la academia y de la presidenta y expresidentes que me escuchan, Eugenia López, Gustavo Herodier y Pedro Escalante, por desmentir de manera tan rotunda las predicciones del representante de Estados Unidos en 1925. Muchas gracias por su atención. Bueno, muchas gracias, Héctor. Sé que está en Facebook. Muy interesante exposición en el que nos pudo mostrar todo ese marco contextual de ese periodo en el que surge la academia. Muy interesante. Bueno, ahora seguimos con la participación del director honorario, Pedro Escalante Arce, quien se referirá a los proyectos, a las acciones problemáticas de la academia en los años en el que él fue secretario de la academia y luego fue director de la academia, es decir, los años de las últimas décadas del siglo pasado, siglo XX, y los primeros años hasta el 2016 en el que terminó su periodo como director. Pedro Escalante fue secretario de la Junta Directiva mientras era director Enrique Silva y Gilberto Avilés, que fue director de la Academia en el periodo del 2010 al 2016 y actualmente es director honorario de la Academia, pero no solo eso, nosotros los académicos lo consideramos como el alma de la Academia. Entonces, acá con ustedes, Pedro. Estimados amigos, un saludo muy, muy cariñoso y muy agradecido al señor embajador por acompañarnos en esta festividad, esta conmemoración de los 100 años, de los primeros 100 años de la Academia Salvadoreña de la Historia. Saludo muy especialmente a la señora directora, mi colega, gran amiga, la doctora López Velázquez, así como a los colegas que están aquí que nos acompañan, al ingeniero Herodier, a todos los miembros de la academia que están aquí y a todos ustedes, amigos. Yo nada más quiero mencionar una serie de actividades de la academia, más o menos desde los años, bueno, desde por allá por los años 70, en que yo fui, ingresé a la academia el año 75, fue el primer joven que entró a la academia, o sea, hace mucho tiempo, más o menos mencionar las actividades hasta los años que dejé de ser director. Este es un año muy especial, es el año del centenario de la Academia y además es el quinto centenario nuestro. Este año, en mayo, son los 500 años de la primera llegada de América a tierras salvadoreñas. A finales de mayo de 1522 llegan los barcos de Andrés Niño, que había dejado a Gil González Dávila en Nicaragua, y es el primer desembarco español en tierra salvadoreña, en la isla Mianguera, que llamó Petronila. Bueno, después de esta extraordinaria exposición que ha tenido el amigo Héctor Lindo, en que hemos conocido una serie de detalles sobre la fundación de la academia, creo que lo que me resta es hablar de su desarrollo. Ya habló Héctor de 1922, de los primeros miembros, 1925, cuando fue la primera sesión pública de la Academia en la Universidad Nacional. En la época fue el día que don Francisco Gavidia, nuestro famoso Francisco Gavidia, leyó un discurso que dio mucho que hablar, que se llamaba Panegírico de San Salvador. La Academia se convirtió en ese momento en una institución rectora, una institución difusora
de nuestra historia, además para poner un poco de orden y concierto en esa memoria histórica un poco complicada que estábamos viviendo en esa época de mucho militarismo, luego los presidentes civiles que tuvimos, y la academia se convirtió como una especie de poner orden y concierto en todos esos datos históricos que se estaban hablando y comentando. La academia nació con los estatutos originales de 1925 y modificó sus estatutos el año 2000, con lo cual le quiso dar un carácter un poco más moderno a la academia, porque por supuesto, si habíamos nacido en corresponsalía con Madrid, o sea, nuestra formación, nuestra organización formal era prácticamente una copia de la Real Academia en Madrid, ¿verdad? O sea, pero el año 2000 se trató de cambiar ciertos aspectos, hacerla un poco más moderna, sobre todo en el asunto de la edad, porque usualmente las academias son para gente muy mayor con experiencia, pero el año 2000 los estatutos ya no hicieron énfasis en ciertas exigencias de edad, sino que ya aceptar gente joven, porque el año anterior, el 99, ya se había hecho un ingreso de gente joven, de bastante, para poder llevar a cabo lo que se pretendía de modificación de la academia. Es que miren, lo que pasa es que en estas fechas, en los años 80, con toda la guerra civil que tuvimos nosotros, las academias sufrieron muchísimo, esa es la verdad. Imagínense ustedes, cuando la guerra civil nuestra, ¿quién estaba pensando en academias de la historia o academias de la lengua? Esa es la verdad. Había unas cuantas personas que estaban interesadas en seguir adelante. Allá por los años 83, 84, me acuerdo don Jorge Larday Larín, que yo era su secretario, me dijo, Pedro, sigamos adelante, si no se nos muere la academia. Y así fue como seguimos adelante, y el año 99 al fin hubo un ingreso de gente joven para darle un hálito de vida a nuestra institución, que sentíamos que se nos había ido para atrás por todas las dificultades del país. Por supuesto, la academia en toda esta época había trabajado en charlas, en conferencias, en fin, en todas las actividades académicas comunes, y se reunía muy de vez en cuando, porque había una característica: la Academia de la Historia no tenía sede. Nosotros teníamos que sesionar en otras instituciones, Patronato por Patrimonio Cultural. Cuando se fundó el Centro Cultural de España, aquí sesionamos en el Centro Cultural. Inclusive cuando todavía existía el Instituto de Cultura Hispánica, que desapareció, teníamos nuestras reuniones en esa pequeña sede que España, la Embajada de España, le había dado al Instituto de Cultura Hispánica, pero que prácticamente terminó. Miren, en ese momento, antes de ingresar la gente joven, era un grupo de gente mayor, de gente de experiencia, de literatos de la historia, realmente. No puedo decir realmente historiadores, eran literatos de la historia, anticuarios, como se llamaban antes y como me he llamado siempre, porque yo, estimados amigos, yo no estudié historia, yo soy abogado. De la historia, yo era un aficionado como todos los de la academia, porque aquí no había carrera de historia y era rarísimo que alguien fuera a otra parte, fuera a España o algo así, a estudiar historia. O sea, nos formamos nosotros mismos con la afición y sobre todo con la pasión de la historia. Porque sin algo hecho énfasis siempre es que hay una diferencia entre el profesional de la historia, el universitario, que por supuesto tiene toda la excelencia académica, pero se diferencia un poco de la pasión del anticuario. O sea, el anticuario era otra cosa. El profesional de la historia es el hombre racional, el hombre de futuro, el que tiene que llevar a cabo esto. Los anticuarios, por lo menos en la academia, somos un grupo en el cual estamos acompañando ahora a los profesionales. Fíjense que en ese momento, es hasta por 1940 que realmente comienza a escribirse la historia, sobre todo la historia de la etapa colonial, en base a documentos. Antes había sido un poco en base a lo que otros habían escrito, otros habían, porque es hasta por 1940, terminada la Guerra Civil Española, cuando se abren los archivos, en que viene un personaje extraordinario, como fue el doctor Barón Castro, que en Madrid, en Sevilla, comenzó a trabajar en los archivos de,
de la parte colonial nuestra, y así como otros temas, y toda la colección de don Rodolfo Barón Castro está basada ya puramente en una investigación documental. Claro, ya otros habían comenzado con eso, pero sobre todo fue el doctor Barón Castro el que le dio un ímpetu a esa investigación documental, la cual vino a fomentarse aún más con la guerra con Honduras, por una razón. En 1969 viene la desgraciada guerra con Honduras, la malhadada guerra, pero el año siguiente, en 1970, se funda en la Cancillería la Comisión de Límites para comenzar a estudiar realmente con una base documental y muy seria los límites con Honduras. Y entonces comienza el interés de algo que institucionalmente aquí nunca se le había hecho mayor caso, que era buscar reales cédulas, reales provisiones, de ir a los archivos en España a buscar documentación y datos para los límites con Honduras. Por eso yo siempre he considerado que la formación de la Comisión de Límites en la Cancillería fue la que le dio un gran ímpetu a la investigación documental aquí en el país. De repente estábamos siguiendo a Sevilla, de repente estaba abierto Simancas, de repente se iba al museo, a la biblioteca, al archivo en Madrid. O sea, algo que realmente antes se había hecho muy, muy poco. Así que siempre yo remarco el hecho de la Comisión de Límites de la Cancillería como algo que ayudó tanto para el desarrollo de la historia. Y por supuesto, en la Comisión de Límites habían miembros de la academia, como don Jorge Alardé, Hilarín, etcétera. O sea, fue realmente un comienzo de necesidad, pero afortunadamente fue valiosísimo todo lo que se hizo con los límites. Ahora, después de esa época, por supuesto, del 70 y todo, vino la vida de la academia, luego se viene la guerra civil, aquello bajó mucho los ánimos. Luego termina la guerra y, por supuesto, comienza la vida de nuevo. Sobre todo porque el año 92 sucedió algo maravilloso para nosotros en la academia, que fue el quinto centenario. ¿Por qué? Porque en El Salvador no hubo una comisión del quinto centenario, porque claro, estamos hablando del 92, que era la firma de los acuerdos de paz. Terminaba la guerra, estaba el entusiasmo de la vida al fin tranquila, esa maravilla de haber firmado los acuerdos de paz. Entonces, realmente no hubo mayor interés para el quinto centenario. Entonces, la encargada realmente de festejar el quinto centenario con todo lo bueno que nos trajo fue la Academia Salvadoreña de la Historia. Así nosotros, gracias a la Embajada de España y una serie de instituciones, pudimos hacer eventos, conferencias, reunirnos, porque estaba viniendo mucha gente al país en estos momentos de España. Venían arqueólogos, antropólogos, historiadores, y realmente los únicos que los atendíamos eran de la Academia de la Historia y del Museo Nacional David J. Guzmán, porque de ahí no había gente que realmente, no habían interlocutores, por ejemplo, para un antropólogo que venía de Madrid, de cultura hispánica en esos momentos, sino que tuvo que ser la academia y con la colaboración del Museo de la Antropología de David J. Guzmán. Además, ese año, el año anterior, el 91, habíamos firmado en La Paz, en Bolivia, la creación de la Asociación Iberoamericana de Academia de la Historia. Y eso fue una maravilla, porque eso nos permitió convivir con todas las academias, relacionarnos y sobre todo con la Real Academia de Madrid. Nosotros, El Salvador, tenía una gran ventaja. Somos la cuarta en tiempo, somos la cuarta academia de historia en el continente americano. Somos la cuarta. Cuba, Argentina, Colombia, El Salvador. En el tiempo éramos la cuarta, y eso nos dio una cierta preeminencia. Y fue una época que se vivió, que yo considero una época esplendorosa, que fue lo que nos vino después del quinto centenario. Todo el año 90, vino una serie de reuniones, viajes. Tuvimos reuniones de la Asociación de Academias por supuesto, en Madrid, había muchas reuniones. En Portugal celebramos Tordesillas, se celebró en 94 en Lisboa, reuniones en México, en Río de Janeiro, en Buenos Aires, tantas reuniones que tuvimos en Montevideo, y sobre todo la cercanía de la Real Academia.
algo que yo valoro muchísimo y tengo, lo tengo muy en alto. La cercanía que tuvimos por más o menos unos 10, 12 años de la Real Academia de Madrid, al grado de que nos permitían, algo muy, muy especial, nos permitían asistir a las reuniones en la sede de la Academia en Madrid, en la calle de León, lo cual no era muy fácil. O sea, eso del quinto centenario tuvo consecuencias extraordinarias. El año 2000, la Academia Salvadoreña en la Historia fue miembro del grupo que fue recibido en el Palacio de la Zarzuela por Su Majestad el Rey Juan Carlos. Ahí estuvimos representantes de la Academia, fue en junio del año 2000 que nos recibieron junto con otras academias hispanoamericanas. Así hubo muchas, muchas cosas muy buenas, gracias sobre todo a esa relación en la que entramos con la Real Academia a raíz del quinto centenario y todos los viajes a los cuales asistimos, en los cuales se presentaba parte de la historia salvadoreña y centroamericana. El año 2000, del 2005 al 2013, también producto de todas estas cosas buenas, tuvimos el proyecto de desarrollo archivístico e identificación de fuentes para la historia, gracias a la colaboración del apoyo de desarrollo archivístico de Iberoamérica del Ministerio de Cultura de España. La doctora López Velázquez llevó a cabo este proyecto de desarrollo archivístico de fuentes para la historia del 2005 a 2013 con los auspicios del Ministerio de Cultura. Realmente los resultados, pues todos sabemos que fueron excelentes, excelentes. Otra cosa, como consecuencia de todo esto, tuvimos una sede, la Casa Dueñas. La Real Academia en Madrid insistía mucho, me decía a mí que teníamos que luchar por conseguir una sede. Inclusive, más o menos allá por el año 1996-97, hubo un proyecto de la Real Academia de celebrar una sesión de la Asociación Iberoamericana, celebrarla en San Salvador. Y como no teníamos sede, iba a ser parte de la celebración iba a ser en Guatemala y la otra iba a ser en San Salvador. Desgraciadamente, la falta de sede nos impidió celebrar una reunión de la Real Academia aquí en San Salvador. Otras actividades porque tengo que caminar, pues ahí quisiera contarles tantas cosas, pero otra fecha extraordinaria para nosotros fue el bicentenario de lo que llamamos primer grito de independencia. Nunca ninguna institución cultural en el país, mucho menos de historia, había hecho lo que hicimos nosotros, un peregrinar por todo El Salvador con una exposición itinerante, con charlas, con conferencias, visitando casas de la cultura y museos regionales sobre el tema de la insurgencia de San Salvador en 1911. Esto fue gracias a la empresa privada, a Fundemás, a don Roberto Murray Mesa, que fue el que nos patrocinó este peregrinar, como les digo, que tuvimos por meses, por diferentes lugares del Salvador, con el mensaje de la Academia Salvadoreña de la Historia. Ahí tengo que recordar el extraordinario trabajo que hizo la señora Derquicia, la arquitecta Alejandra Derquicia, que nos acompañó a la Academia por todo El Salvador con esta actividad. Y encima de eso, con dinero que nos dio el Centro Cultural de España y la Embajada de España, en ese momento la agregada cultural, pudimos montar la exposición San Salvador, escenario de la insurrección en el Museo Marte. La exposición fue un éxito, se abrió en noviembre del 2011 y fue tanto el éxito que se clausuró hasta el año siguiente, en marzo del 2012, porque llegaba la gente y la verdad es que nos resultó muy bonita. Nunca se había presentado una muestra, una exposición prácticamente de arte colonial también, que tenía que ver con la parte política y todo sobre la época esta en el Museo de Arte. El 2012 también tuvimos la satisfacción de ir a celebrar la PEPA, la Constitución de Cádiz, pero por supuesto no fue en marzo, sino que fuimos a Metapán y la celebramos el 7 de noviembre del 2012. ¿Por qué? Porque el 7 de noviembre de 2012 fue el día que en Metapán, en la ciudad de Metapán, salvadoreña Metapán, el día que se juró, se promulgó y se juró. Además, y todavía la plaza de Metapán se llama Plaza de la Constitución. La gente cree que la Constitución es nuestra, republicana. No,
Se llama Plaza de la Constitución por la Constitución de Cádiz. Y además, tenemos el orgullo de que Metapán, juntamente con Comayagua en Honduras, son los únicos lugares en la Nueva España Centroamericana, como somos nosotros, en la único lugar en la Nueva España Centroamericana donde se conserva un testimonio patrimonial físico de la Constitución de Cádiz. En Metapán, en la fachada de la alcaldía, está la gran piedra caliza tallada, donde está celebrando el día que se promulgó en Metapán la Constitución de Cádiz. El 2012, la Embajada de España, bueno, asistió don Fernando, el director en ese momento del Centro Cultural, y pusimos una placa a nombre de la Embajada de España conmemorando la Constitución de Cádiz. Hay tantas cosas, mire, por ejemplo, luego en el tiempo viene las cátedras de historia que hemos dado desde hace años y que es de las cosas que más éxito hemos tenido en la academia, las cátedras de historia que son cursos que después se da un diploma, el apoyo que ha dado la academia a investigaciones de arqueología histórica, porque siempre se ha considerado yo que no solamente se trata de historia, historia de investigación, la historia, digamos, académica, sino que hay que promocionar el patrimonio también. O sea, si algo yo tuve siempre muy interés es el patrimonio cultural. Es un país que ha perdido tanto, El Salvador, ha perdido de tal manera escandalosa su patrimonio que la academia tiene que estar presente, no solamente en andar estudiando el pasado, interpretando, sino que proteger lo parte patrimonial que nos queda a nosotros. Y en esa actividad fuimos colaboradores, por ejemplo, de la Universidad Tecnológica, que le ha dado tanta importancia a las investigaciones de patrimoniales en arqueología histórica, a cosas que hemos desarrollamos con el doctor Erquicia y gente de la Universidad Tecnológica siempre cerca de ellos. Y igualmente tuvimos un proyecto con la UNESCO sobre arqueología subacuática que el académico Roberto Gallardo llevó a cabo, le ayudó para sus trabajos de arqueología subacuática y también tuvimos la oportunidad de estudiar los restos que quedan del antiguo puerto de Acajutla, un puerto tan importante en la época colonial. Y para terminar, estimados amigos, algo que para mí es tal vez, creo que de las cosas que la academia más puede enorgullecerse, porque ninguna institución cultural en el país, y son muy pocas las que le han dejado a la nación, al país, una herencia patrimonial de ese calibre y de esa calidad. Me refiero a Ciudad Vieja. La Academia de la Historia le deja al país, le ha entregado al país, porque fue actividad de la academia, fue actividad de académicos. Primero, ubicarla exactamente, la vieja ciudad de San Salvador, la ciudad vieja, ubicarla primero en Hacienda La Bermuda. En noviembre de 1970 se ubicó a las calles, luego promocionarla entre los académicos. En julio de 1975 se declaró monumento nacional, lo cual fue un gran éxito. En 1996 comienzan las investigaciones arqueológicas de la Universidad Vanderbilt, cuando apareció ese personaje extraordinario que es el doctor William Fowler, a quien tanto le debemos porque ha sido prácticamente el arqueólogo jefe de Ciudad Vieja. Pero no solamente él, por supuesto, sino que llegaron arqueólogos mexicanos, españoles. Cada arqueólogo español o alguien interesado lo llevamos a Ciudad Vieja a explicarle, porque claro, Ciudad Vieja necesita explicación. No hay nada sobre la tierra, todo es trabajo arqueológico. Ahora sí hay lo que se ha trabajado, un poco se ve. Pero el sitio del primer San Salvador de 1528 y probablemente el lugar del primer ayuntamiento de 1525. El 29 de junio del 2001 fue uno de los días para mí más lindos que he vivido en mi vida. El 29 de junio del 2001 llegó una delegación española de autoridades a Ciudad Vieja. Fue como el regreso, fue como el regreso de la autoridad a Ciudad Vieja. Ese día llegó don Miguel Ángel Cortés, que era secretario de Estado para la Cooperación Internacional de Iberoamérica, juntamente con una delegación de funcionarios.
miembros del cuerpo diplomático como Santiago Miralles, don Paco Montalbán, de tan bonito recuerdo para nosotros, Andrés Collado, que era embajador de España en ese momento. Fue, recibimos en Ciudad Vieja, se armaron unas champas con coco, con rama de coco, las armamos para poder explicarles a la delegación española que llegaba ese día la importancia de Ciudad Vieja, que está catalogado como uno de los sitios más valiosos en todo el continente americano en sus circunstancias históricas. Una vía española de la primera mitad del siglo XVI sobre la cual nunca se construyó encima, que eso es muy valioso, nunca se construyó encima. Usualmente todos esos sitios así se ha construido encima, pero ahí no. Fue abandonado, San Salvador se traslada después de 1545 poco a poco al valle, al pie del volcán, al valle del río Azaluate, y aquello quedó abandonado y se lo comió la selva y después se convirtió en Hacienda La Bermuda. Pues ahí tuvimos nosotros el gusto de recibir a esta delegación española, lo cual nos permitió después recibir un dinero de la Agencia Española de Cooperación para poder realizar trabajos de arqueología, los cuales estuvieron dirigidos en ese momento por el arquitecto Cabezas, José Luis Cabezas, que dirigió. Y todos esos trabajos que se realizaron juntamente con Cultura y con Universidad Tecnológica. Y luego viene el año 2001-2003, después de la visita, y pudimos tener el dinero para comprar Ciudad Vieja. Miren, eso fue una lucha a muerte, poder comprar Ciudad Vieja. Hay colegas míos aquí que se recuerdan bien la lucha que tuvimos, las frustraciones y lo que costó comprar Ciudad Vieja. Teníamos el dinero gracias al ingeniero Herodier, que era presidente de Concultura en ese momento, y el dinero de una donación que se había hecho al país, y en vez de irse para otros lugares, se fue para comprar una vía española del siglo XVI. Es inaudito, inaudito que lo pudimos hacer entre el 2001-2003, pero aquello estaba dividido, porque la Hacienda La Bermuda, si había, que era la hacienda más antigua del país, en la reforma agraria de la época de Duarte, se había dividido en pedazos. Entonces resultaba de que el casco urbano de San Salvador estaba en manos de varios pequeños propietarios, así es que pudimos comprar la parte medular, porque hay otra parte que no se compró, fueron más o menos como unas 40 hectáreas que compramos, donde estaba el sitio de la Plaza Mayor, las calles, la parte del Cabildo, la parte de la iglesia y todo, y así, gracias a Concultura y al ingeniero Herodier, que nos facilitó el dinero, pudimos comprar nosotros nuestra Ciudad Vieja, y por supuesto después seguir con los trabajos de la Universidad Vanderbilt, los trabajos que hizo la Universidad Tecnológica a través de sus estudiantes y los trabajos pues, que se pudieron hacer gracias a España, que tuvieron un gran valor y sobre todo que se dio a conocer. Afortunadamente Ciudad Vieja, que aunque ahora tengo que aceptar que languidece un poco, porque aquí en El Salvador siempre se ha valorado más la arqueología precolombina y es normal. La pirámide, una vía española del siglo XVI, no cualquiera entiende. Realmente no ha costado muchísimo, pero muchísimo enseñar el valor que tiene histórico, urbanístico también, porque está el trazado urbano clásico de España en el siglo XVI. O sea, pero ahí está, se salvó, lo compró la academia era de la academia por un tiempo, había que ir a pagar trabajadores y luego después se pasó eso al Estado y por supuesto ahora es del Ministerio de Cultura, porque se hizo se pasó todo, ya cuando teníamos las escrituras inscritas y todo eso, pues ahora es del Estado. Ciudad Vieja es miembro, es parte importante ahora de una institución internacional a la cual pertenecemos, que es la Red Iberoamericana de Investigación del Urbanismo Colonial. La Red Iberoamericana abarca diferentes vías de la primera época colonial, los primeros años del siglo XVI, abarca varias ciudades y está compuesta por arqueólogos, arquitectos e interesados. Esta Red Iberoamericana tiene su sede en Madrid, hemos tenido reuniones en Buenos Aires, en México, en Panamá, en Madrid, y la próxima reunión va a ser con motivo del tercer Congreso de Historia Urbana, que va a tener lugar en Madrid en noviembre de este año,
y haya una mesa allá. Y hay una mesa que se llama las primeras ciudades iberoamericanas como espacios sociales. Y ahí va a estar Ciudad Vieja. Miren, para concluir, hay mucha satisfacción con tan poco. Imagínense lo que dijo Héctor cuando se fundó la academia, ¿verdad? Casi dándole ninguna importancia a lo que se estaba fundando. Pero cuando uno ve todo lo que se ha hecho, tanto y con tan pocos recursos, no solamente materiales, sino que recursos humanos, y con tan poco se ha hecho tanto, y se sigue adelante. Creo que eso es, merece sentirse orgullosos. Y junto con todos mis colegas y de la Academia Salvadoreña de la Historia, con todo lo que nos cuesta seguir adelante con academias, porque en un país como El Salvador, las dos academias, como la lengua y la historia, es tan difícil seguir adelante cuando la perspectiva de vida es diferente. O sea, pero hay satisfacción en seguir el camino. Y en cuanto a Ciudad Vieja, aquí tengo que decir algo muy triste. Cuando yo veo la degradación irremisible del centro urbano de San Salvador, cuando yo veo la destrucción de lo que llamamos casco antiguo, me acuerdo que por lo menos hay un aliciente de satisfacción. Ahí tenemos su origen primigenio, 1525, 1528. Conocemos gente que vivió ahí, incidentes. Ahí estuvo Bartolomé Las Casas, estuvo Motolinía, la primera audiencia que pasó por ahí, la de los confines, en fin. En Ciudad Vieja nació El Salvador. Ahí nació el primer mestizaje. Nació la primera lenguaje coloquial de castellano, nació en Ciudad Vieja. Éramos la tercera ciudad en ese momento de toda la parte centroamericana. Después de Santiago de Guatemala, estaba León de Nicaragua y en medio el San Salvador de Ciudad Vieja. La academia se lo ha entregado al país y con muchísimo orgullo, pues, he hablado de ella aquí con ustedes, porque es la gran herencia de la academia. Una vía española del 16, es inaudito. Estimados amigos, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Pedro, por ese recorrido de toda esa época de grandes trabajos que ha hecho la academia, y bueno, Pedro estuvo al frente de todo eso. Seguimos entonces con la exposición de Gustavo Herodier, quien nos hablará sobre el siguiente periodo, pero además de la Casa de las Academias, de las acciones, de las actividades, de las problemáticas de la academia durante su gestión como director de la academia en los años del 17 al 21. Gustavo Herodier es ingeniero, es un destacado historiador de la ciudad de San Salvador y tiene una larga trayectoria en el ámbito de la proyección cultural. Fue presidente del Consejo Nacional para la Cultura y el Arte de entre 1999 al 2004. Fue presidente también de la Fundación Escalón Núñez. Fue secretario de la Junta Directiva en los años del 2010 al 2016 y a partir del 2017 al 2021 fue director de la Academia. Entonces, Gustavo. Muchas gracias. Gracias por la hospitalidad, señor embajador, señora directora de la Academia Salvadoreña de la Historia, igual que nuestro compañero de casa, director de la Academia Salvadoreña de la Lengua, señores rectores, vicerrectores de distintas universidades como la Tecnológica, la Don Bosco, la Pedagógica y representante de la Universidad Nacional. Público en general, miembros, compañeros de la academia,
Pedro Escalante como disertante, compañero disertante, y Héctor Lindo, que además de ser compañero de la academia actualmente, fuimos compañeros de colegio, con mucho honor. Sí. Bueno, hemos oído los orígenes y primeros años de la academia, sus primeros directores desde 1922, los primeros estatutos en 1925, llegando a cruzar hasta el bicentenario del primer grito de independencia del 2011. Al acercarnos al nuevo milenio, para el año 2001, contábamos con nuevos estatutos y casi una veintena de miembros, 75 años después de los primeros estatutos. Para ese entonces, además, tanto la Academia de Historia como la Academia de la Lengua se encontraban con problemas de espacio y sin una sede permanente, un periodo en que quien les habla ocupaba la presidencia de Concultura, y ambas instituciones se acercaron a solicitar apoyo. Pudimos ayudarlos, asistiéndolos parcialmente, proporcionándoles habitaciones en el edificio de Televisión Cultural Educativa. Para ese momento, la Embajada de España y la Agencia Española de Cooperación Internacional habían creado desde 1994 el programa del inventario de bienes culturales inmuebles enfocados en los centros históricos de todo el territorio nacional. En este contexto, recibimos la visita del señor embajador de España de entonces, licenciado Andrés Collado, que ya estaba por terminar su misión, pero con toda la intención de apoyar, además con la restauración del inmueble patrimonial afectado. Para la restauración de un inmueble patrimonial afectado. En ese momento acabábamos de pasar los terremotos del 2001. Para ese entonces se encontraba un inmueble que reunía todas las características y estaba ubicado dentro del centro histórico. La imagen número 3, por favor. Dentro del centro histórico, la Casa Dueñas, propiedad de Concultura, que desde 1998 había sido entregado en comodato a una institución para que al repararla y habilitarla, la convertiría en su sede. Pero los daños sufridos por el terremoto del 2001, sumado a la invasión y pillaje de indigentes, dicha institución, la imagen 4 y 5, por favor, renunció a su proyecto y lo devolvió a su propietaria. Aquí podemos ver los daños. La anterior era las imágenes de Casa Dueñas en 1990. Aquí están las imágenes de los daños provocados por el terremoto y por los indigentes. Dicha casa había sido dada en pago al gobierno décadas atrás, quedando en manos del Ministerio de Trabajo y abandonada a raíz de otro terremoto, el de 1986, y aumentando su deterioro día con día. Con la intención de proteger el inmueble, había sido declarada como bien cultural y en la década de los 90 pasó a ser propiedad de Concultura. Siendo así, fue esta la edificación seleccionada, la número 5, por favor. Ahí vemos la 5. Después de un estudio de daños, se decidió que una vez restaurada podría convertirse en la sede de la Academia Salvadoreña de la Historia y de la Academia Salvadoreña de la Lengua. Se me ocurrió el nombrarla la Casa de las Academias. Inmediatamente contactamos a los directores de las dichas academias y, por supuesto, aceptaron inmediatamente. Poco después, mientras se preparaban los términos de referencia, diseño estructural y funcional, había que inmediatamente tomar medidas de protección del inmueble para que no se siguiera dañando. Y así se hizo. Las 6, por favor. El 7 de julio del 2001, junto al nuevo embajador de España, el licenciado, en este caso, Francisco Montalbán, y el director de AESI, nos hicimos acompañar de directores de las dos academias
el representante de una empresa privada constructora y la directora nacional de patrimonio cultural, con la intención de hacer una visita de reconocimiento e iniciar las medidas de protección del inmueble, además de visitar, de visualizar los prediseños y cómo podían acomodarse las dos academias en el dicho inmueble. La 7, por más de un año se demoró el diseño y preparación de las bases y la licitación que para el 20 de mayo del 2003 nos condujo a que junto al embajador Montalbán pusiéramos la primera piedra y se iniciara la intervención y restauración de la casa dueña o casa de las academias. El costo total de la intervención fue de $665,000, siendo el aporte de España de AECID con $532,000 y con Cultura $133,000. Para abril de 2004 se había concluido la intervención y la número 8 estaba lista para inaugurarse y ser ocupada por las academias. Asistieron a la inauguración el 2 de junio del 2004, además del embajador de España y el director de AECID, el secretario de Estado para la Cooperación Internacional que nos visitaba en ese entonces, ya lo mencionó Pedro, el licenciado Miguel Ángel Cortés. A partir de este momento, un comodato a favor de la Academia Salvadoreña de la Lengua y como huésped, la Academia Salvadoreña de la Historia, que por fin, desde entonces, contaron con una sede para sus oficinas, espacio para eventos culturales y especialmente alojo para sus bibliotecas. Además, ambas academias, a partir de este momento, fueron incorporadas al programa de transferencia de recursos o PTR de Concultura, recibiendo una transferencia económica anual. Monto que nos ha servido para mantenernos y es un programa útil que se mantiene hasta hoy en día y gracias al Ministerio de Cultura, el cual también agradecemos. Otro proyecto de la misma época, en este caso, iniciativa de la Academia, siempre con el apoyo de Concultura, fue el de la Biblioteca de Historia Salvadoreña, con el objeto de poder rescatar los libros de historia ya agotados por muchas décadas, la 12 y 13, por favor, por muchas décadas de los maestros historiadores salvadoreños, se determinó que se imprimirían 20 títulos, como lo mencionaba anteriormente. Desde Concultura nombramos una comisión de la Academia Salvadoreña de la Historia, conformada por el licenciado Pedro Escalante Arce, el doctor Knut Walter y don Gilberto Aguilar, y quien les habla, los cuatro miembros de número de la Academia, además del director de publicaciones como quinto miembro, para seleccionar los 20 títulos con un tiraje de 1,000 ejemplares cada uno, los cuales conformarían la Biblioteca de Historia Salvadoreña. La 15, por favor. Así, los primeros meses del año 2000 se publicó el primer título hasta completar los 20 poco después. Este esfuerzo conjunto ha sido de mucho provecho para quienes interesa la historia y puede observarse la variedad de títulos publicados. Otro de los proyectos conjuntos de la Academia y Concultura, 17 y 18, por favor, fue lo mencionado ya por Pedro Escalante Arce, que se refiere a la compra del sitio denominado Ciudad Vieja o primer asentamiento de San Salvador, que para el año 2001 se presentaron las condiciones con lo que logramos aportar los fondos para la compra y protección del asentamiento. Esta fue una labor desarrollada por los miembros de la Academia. Ya ubicado en la Casa de las Academias y compartiendo sede con nuestra institución hermana, la Academia Salvadoreña de la Lengua, convivimos con mucha armonía y respeto. A la Academia Salvadoreña de la Historia, con todas estas nuevas condiciones desde el año 2005, le permitieron contar con un administrador permanente y de un nuevo accionar
inicialmente con algunas actividades. Para el año 2010, víspera del centenario del primer grito de independencia, lo cual el licenciado Escalante ya nos describió, así iniciamos una nueva etapa de programas mucho más extensos y organizados. Es de destacar y agradecer el apoyo del Museo de Arte Marte, que nos apoyó en toda esta época, todo este desarrollo. Pasado el 2011, desde el 2012 al 2014, las imágenes 20, poco a poco, 21 y 22, realizamos un amplio ciclo de conferencias denominado Identidades Compartidas, tratando sobre la incidencia de distintas migraciones y sus influencias y cómo marcaron nuestra identidad cultural y fisiológica, entre ellas las españolas, catalanas, vascos, castellanos, etcétera, las italianas, palestina, africana, china, judía, francesa y de otras regiones del mundo. Con la intención de desarrollar más acciones y proyección de la academia, además de procurar mejores ingresos económicos para darle estabilidad a la academia, se creó el programa llamado Cátedra de Historia, con la participación de varios miembros historiadores de la academia. El programa Cátedra de Historia sería un curso superior de historia que, teniendo como objetivo primordial la exposición de temas de particular interés en el ámbito histórico, expuesto principalmente por historiadores miembros de la academia, 24, 25 y 26, por favor, además de catedráticos de Escuela de Historia de la Universidad Nacional o miembros historiadores del equipo de investigaciones del Ministerio de Cultura, como también historiadores catedráticos de otras facultades y de otras universidades de nuestro país. Todos del más alto nivel abordarían los temas distribuidos en 4 módulos de varias semanas de duración. Y serían impartidos los días sábado de 8 a 12, 27 y 28, por favor, en la sala lúdica del Museo Nacional de Antropología, Dr. David J. Guzmán, gracias a Herbert que nos ayudó con el préstamo. Y el costo de la inscripción de los participantes sería una contribución de $50 por módulo para llegar a un total de 200 para los 4 módulos. Extendimos 5 becas de participación a miembros de la entonces Secretaría de Cultura, hoy Ministerio de Cultura. Al momento hemos realizado con mucho éxito 6 años de cátedra desde el 2015, siguiendo los años 2016, 2017, 2019, 2020 y 2021 del bicentenario. No hicimos el año 2018 por circunstancias económicas muy difíciles que impidieron realizarlas, retomándolas a pesar del COVID el 2019 como año siguiente. El contenido, entusiasmo y participación tanto de los catedráticos como el público asistente fue creciendo con el tiempo. En ese trayecto hemos impartido 127 conferencias o cátedras, atravesando toda nuestra historia, y hemos atendido alrededor de 300 personas. El desarrollo de las cátedras se ha dado en 2 modalidades. Primero, modo presencial, las del 2015, 16 y 17, desarrolladas en el Museo de Antropología, que llegaron 130 personas. Y el segundo modo, en modo virtual, debido al COVID, años 19, 20 y 21, con 170 personas asistentes, más las que se conectan indirectamente. Para el año 2018, año en que no pudimos realizar las cátedras respectivas por falta de fondos, decidimos en conjunto con la Academia de la Lengua visitar a rectores de varias universidades, solicitando alianzas estratégicas que, a cambio de dar un servicio o manejar un programa,
poder recibir una contraprestación económica. Debemos mencionar que la Universidad Tecnológica, a través de su presidente, inmediatamente nos dio su visto bueno de un presupuesto mensual que empezó de inmediato, mes a mes, hasta hoy en día, por lo que estamos enormemente agradecidos después de 38 meses continuos. Ahora bien, a raíz del COVID, debimos implementar una serie de cambios orientados al uso, transmisión digital de las cátedras. Implementamos además sistemas de control de pago por internet y hemos salido muy bien adelante y se ha convertido en una nueva fuente de ingreso para la academia. En la cátedra del 2019, como estímulo a la audiencia, se construyó la plataforma en WhatsApp, en celular, llamada Amigos de la Academia. Con el éxito resultante, lo extendimos a todas nuestras actividades y empezamos a formar varios grupos de 50 personas cada uno, siempre llamados Amigos de la Academia, cada uno con un nuevo número distintivo. Al día de hoy contamos con 10 grupos y 500 Amigos de la Academia, que estamos en constante intercambio de información. Llegamos así a la Cátedra del Bicentenario, la 31, por favor, año 2021, que fue una organización especial en su desarrollo. Además, el programa Cátedras también tuvimos una serie de otras actividades, como por ejemplo el desarrollado por la doctora López de ADAI, es la Asociación de Archivos Internacionales, con lo cual hizo varias investigaciones y rescate, por ejemplo, del archivo de Sonsonate y varios otros del Archivo General de Centroamérica, lo cual trajo copias a nuestro país y contamos con un acervo de unas 500 copias que vamos a poner a disposición en internet en un futuro. Además del programa, esto ya lo mencionaba, de las conferencias, el mes de septiembre de cada año impartimos desde el 2016 una serie de conferencias por la independencia y se denominó desde el 2016 en ruta al bicentenario hasta llegar al año pasado, el 2021. También sobre el centenario del terremoto tuvimos intervención, terremoto del 17, imagen 33, hubo presentaciones de libros de miembros de la academia, la 34, por favor, y conferencias. Muchas se realizaron en el Centro Cultural de España, el Marte, en el Museo de Antropología o en la propia academia. Ahí vemos algunos de los ejemplares publicados por los miembros, muchos de ellos están acá presentes, de esos libros, autores de esos libros. Durante estos últimos 10 años tuvimos además algunos eventos especiales, como nominaciones de miembros por la Junta General, como la del licenciado Pedro Escalante, nombrado como director honorario al cumplir los 40 años de membresía de la academia, o la del doctor Mauricio Lucel, presidente de la Universidad Tecnológica, como miembro honorario por toda su labor de protección al patrimonio cultural edificado, como el apoyo a la rama histórica y directamente con nuestra academia. La imagen 35, por favor. Además, recibimos importantes donaciones en especie, 36, como la realizada por las familias Ungo, Quirós y Bustamante, referente a una serie de documentos originales de Francisco Morazán, entre ellos un discurso original de Morazán escrito a mano y firmado por él de 1832. Era presidente de Centroamérica, pero el Congreso, y la capital era Caen, pero el Congreso estaba en Guatemala. Le tocaba viajar a dar estos discursos a Guatemala. Ese archivo, ese
discurso lo tenemos guardado, resguardado ahí en la academia, además de otros documentos. Otra donación fue don José Panadés, y se trata de 161 libros empastados de papeles de trabajo que sirvieron de base para la elaboración del libro Los Gobernantes de El Salvador, de doña María Lechteinader y don Freddy Lechteinader. La 37, por favor. Y la tercera es la donación de la biblioteca personal de casi 5.000 volúmenes, principalmente el tema historia, de historia nacional e internacional, de quien les habla. Otro tema a tocar es el de los convenios y alianzas con la Universidad Tecnológica, Universidad Pedagógica, Universidad Don Bosco, además del convenio con nuestras instituciones hermanas, Academia de la Lengua y Ateneo del Salvador. Bueno, ha sido un recorrido súper relámpago para hacer una descripción de este recorrido, y quisiera mostrarles la imagen de las últimas dos. Deténgase en la primera, la anterior. Estos somos los directores y exdirectores que hemos estado en la academia, desde su fundador, el señor Fuentes, luego Luna y cada uno de ellos, hasta la actualidad, la doctora López. Y por último, aquí estamos todos los miembros de la academia, cada uno y todos deseándoles y agradeciéndoles su presencia. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a los tres ponentes, a los tres miembros de la academia que han hecho un recorrido, nos han contado la historia en breve, en realidad, de la trayectoria de nuestra academia. Y bueno, esta trayectoria de la academia durante 100 años debe de continuar, este dinamismo en el que se ha actuado. Y bueno, los nuevos 100 años los continuaremos en ese mismo tenor. Así hemos iniciado este año ya con un programa que ya arrancó. Quiero mencionar algunos de los proyectos y de las acciones que ya estamos realizando. Tenemos en curso un taller de restauración documental dirigido a archivistas y bibliotecarios de instituciones gubernamentales, universidades, ONG, que durará 6 meses. Esto con el apoyo de la Casa de la Cultura del Escorial, a través de su restauradora de papel, María Luisa Núñez. Este es virtual, y bueno, María Luisa está virtual desde Madrid, y los asistentes están en la academia. Estamos también por iniciar la séptima edición de las cátedras. Es un curso impartido por miembros de la academia al público en general, que durará 4 meses, bueno, y en este año le hemos titulado El Salvador en Centroamérica, una historia compartida, que arranca el 23 de abril y termina el 10 de septiembre. Tenemos también programadas una serie de ciclos de conferencias que se van a efectuar durante el resto del año, con temas, por ejemplo, de historia de mujeres, cultura popular, sobre la independencia cuando llegue el mes de septiembre, historia regional, historia local salvadoreña. Hemos abierto ya el sitio web de la academia, lo hemos vuelto a reabrir. Recién nuestro técnico nos ha dado la noticia de que ya está en su primera prueba, pero ya pronto la vamos a sacar al público. Y lo más importante de este sitio web es que nos va a permitir difundir nuestras actividades, pero sobre todo en ella está alojado el catálogo en línea de documentos digitalizados sobre la historia de El Salvador y Centroamérica, que los investigadores, el público en general, va a poder bajar documentos de la historia de Centroamérica y de El Salvador. Y este catálogo lo vamos a continuar alimentando con nueva documentación.
Entre otros proyectos estamos realizando también, vamos a abrir una línea editorial, una colección de libros. De hecho, ya hemos comenzado a preparar el primer libro con el apoyo de la Universidad Don Bosco. Acá Héctor Greni también nos está apoyando muchísimo, le agradecemos también, y el rector, el vicerrector de la Universidad Don Bosco. Y bueno, todos estos proyectos ya arrancaron este año, hemos arrancado bien entonces este nuevo centenario, y bueno, los vamos a estar invitando a las nuevas actividades. Y para cerrar este evento, no quiero dejar de agradecer al Ministerio de Cultura el apoyo que nos brindan financieramente, a la Universidad Tecnológica también, que nos apoya financieramente, a la Universidad Don Bosco, que nos está apoyando de manera importante en este proyecto de la publicación de libros, y tenemos por delante nuevos proyectos más, y también a la Universidad Pedagógica, que estamos también preparando vamos a organizar nuevos proyectos. Bueno, con esto cerramos, agradecemos la atención, un saludo a los que están virtualmente, un saludo a Héctor Lindo, que lo acabo de ver hace un rato ahí, y muchas gracias.